buenos días. Mi nombre es Leopoldo Figueroa. Soy triunfador de la aldea Ezequiel Zamora, del municipio Zamora del estado de Aragua, ubicada en la parroquia de Villa de Cura, específicamente en la urbanización El Toquito. Actualmente estamos en el proceso de elección del consejo estudiantil de la aldea universitaria, en el cual están participando, como vemos por acá, integrantes de la vida universitaria de la aldea, tanto estudiantes como personal docente en apoyo a la actividad. Por parte de mi persona, soy miembro de uno de los miembros del Consejo Estudiantil que estamos llevando a cabo el control del proceso, el cual se va a realizar los días viernes, el día de hoy, y el día sábado mañana, de 8 a 3 de la mañana, de la tarde, y el día sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es importante este tipo de actividades porque esto nos permite organizarnos como estudiantes, como miembros de la aldea, como triunfadores y triunfadoras que somos de la Misión Sucre, para trabajar por nuestro país, trabajar por nuestro municipio, y llevar a cabo las políticas que se están llevando actualmente mediante la revolución. Como vemos acá, tenemos asistencia, si se quiere, muy aceptable, ¿verdad? Tenemos participación del grupo estudiantil. El proceso se inició a las 8:45 de la mañana. Y se están eligiendo los miembros de los comités que van a conformar el Consejo Estudiantil. Los invitamos a todos los integrantes de la comunidad universitaria del municipio que se integren en la participación de este tipo de actividades, porque es necesaria la organización estudiantil para el trabajo en conjunto y llevar a cabo los proyectos que se necesitan para ir en consonancia con las políticas que se están aplicando actualmente a nivel nacional. Buenas tardes, somos del Consejo Electoral. Estamos aquí en las elecciones del Consejo Estudiantil de la aldea de Ezequiel Zamora. Estamos abriendo las mesas a las 8 de la mañana, la cual se estará efectuando hasta las 3 de la tarde. Cada estudiante puede venir a hacer su votación por los 12 comités, como lo son Informática, Derechos Humanos, Contraloría, entre otros. Cada uno de los postulantes están en dicha elección, la cual estará aquí todos los estudiantes con nosotros haciendo las elecciones respectivas. El objetivo de esta elección del Consejo Estudiantil es para que cada uno de los estudiantes que se presentan aquí en la aldea Ezequiel Zamora puedan tener cada uno de los beneficios que nos brinda el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, la cual cada uno de los postulantes que queden en cada comité se va a encargar de cada uno de los trabajos de cada comité que pueda presentar, como el de deporte en su área deportiva, como el de cultura en su área de cultura, y cada uno de ellos, la cual seremos beneficiados siempre que cada uno de estos postulantes hagan su respectivo trabajo.